Bueno, pues ahí está este tema precisamente, pues interpretado por esta gran banda que les ha ido bastante bien, muchachos, de eso estamos seguros. Y bueno, pues esta buena interpretación que se llama Es una lástima. Vamos a continuar platicando con ustedes precisamente sobre lo que se encuentran haciendo, los proyectos que tienen en puerta y demás. Más sin embargo, vamos con el siguiente video musical. Esto viene a cargo de Banda Recoditos y se llama No le hago falta. Regresamos con más aquí con Banda Plata. Eso, muchachos, vámonos. Está olvidando lo que hacía para enamorarme. Ya no se emociona con las fechas importantes. Eso me preocupa porque siempre ha sido detallista. Me aparezco y desaparece de mi vista. Algo está pasando en su cabeza y no me quiere decir que no le hago falta, que no tiene ganas de seguir. Está gritándome con su silencio que a mi lado no es feliz. Ya no le hago falta, hace todo. Estamos ya de regreso, ahí quedó este video musical a cargo de Banda Los Recoditos y nosotros seguimos avanzando con más en esta entrevista con nuestros invitados de Banda Pétaro, la historia musical. Eso, muchachos, no tan afinaditos, pero salió bonito. No, hombre, aquí andamos, vamos a echar un poco de cotorreo por aquí con nuestros amigazos que nos acompañan en esta tarde. Y bueno, pues precisamente platicar con ellos acerca de cuántos materiales discográficos, perdón, ya cuentan ustedes como Banda Plata. Y pues, ¿cuáles han sido los más favorables, por decirlo de esta manera, ¿no? Adelante. Contamos con nueve sencillos. El más favorable fue el primero, okay. Pero eso fue en cassette. En ese entonces, ajá, todavía se grababa en cinta, en cassette. Fue uno de los cassettes que nos dio, pues, un poquito más de éxito por los temas chuscos que grabamos.
temas que a la gente les gustó mucho, como Gastando Billetes, ¿verdad? Ese tema, Gastando Billetes, del señor Julián Pérez, Los Gemelitos de Antonia, El Güey y la Vaca, los temas que le gustó mucho a la gente para el estado de Guerrero y todos los diferentes estados que Banda Plata se presentaba. Después, el siguiente sencillo que nos dio también fue ya después el del Jacalito, donde salió el Jacalito. Jacalito el Borrachito, por cierto, otro tema también muy bueno. Después se grabó, sí grabó Las Cuevas de mi Rancho, también en ese disco viene Las Cuevas de mi Rancho, uno de los temas que, bueno, por ahí Norberto Salgado y diferentes agrupaciones que han grabado este tema se han dado el decir que ellos fueron los primeros, nosotros fuimos los primeros que grabamos este tema, Las Cuevas de mi Rancho. Okay. El señor Julián Pérez, nosotros la historia cuenta por ahí que me encontré el señor Julián Pérez, me dijo: Manuelito, te tengo una canción que quiero que me la grabes en este sencillo que quieres sacar ahora pronto. Le dije: a ver, cántemela. Y empezó el señor un poco desafinado, descoordinado, y decía: quiero que ponga el dinero a nombre de mi mujer. Empezó con sus canciones así. La mera verdad. Entonces, no puedo, pero lo que él la cantaba muy, muy chistoso. Okay. Quieren que ponga el dinero, sí, 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 a nombre de mi mujer. Así como sí, sí, le daba sus vueltas. Y y nosotros se la llevamos a mis compañeros, la aceptaron, la arreglaron, hicieron los arreglos, se montó y la verdad sí nos dio mucho éxito este tema, Las Cuevas de mi Rancho, El Jacalito, fue la otra, la de te tienes que ir con el diablo, todos los temas que, por cierto, por ahí en estos lugares de aquí de Urapiti y todo eso, le gustó mucho ese tema, tienes que ir con el diablo. Oigan, que sí, por cierto, son temas los que me está comentando, como usted lo dice también, bastante populares, ¿eh? Sí. Son todo un éxito, cada una de estas interpretaciones que ustedes hacen, ya como usted lo comentan también, pues composiciones de don Julián Pérez, que en paz descanse, este señor tan conocido, tan popular, que dio bastantes composiciones, y qué bueno que cayó pues estos temas con ustedes y que los sacaron precisamente adelante, ¿no? Ya después de ahí empezaron a hacer otras, ¿cómo se puede decir? Covers también, ¿no? Sí, grabamos, después se grabó el sencillo número 8, que ya fue donde metimos Volveré, metimos Río Rebelde, canciones Frida Ausencia de Gali Galeano, ya metimos la Ángel Barreto, metimos la de Tomar y Tomar, temas también de don Julián Pérez. Canciones. Y también conocidos los sí, temas. Sí, conocidos los temas, sí, entonces de ahí pues ya fue cuando ya no le dimos mucha publicidad a ese sencillo, porque fue cuando nos llegó, como dice el dicho, la desgracia de que unos llegaron don grupotes, se llevaron uno, se llevaron otro, y así quedamos ya todos. ¿Y fue cuando salió el receso? Sí, de la agrupación, receso, de la sí, banda. Después ya viene otra otra historia, ya después cada quien le dimos uno para otro lado, otro para otro, y ahí se fue. Okay. Se fue, entonces ya. La historia música, así es, efectivamente. Bueno, y que bueno, lo vuelvo a reiterar, sin duda alguna, pues han tenido bastante éxito. Pero este material que tengo en mis manos, ¿qué número es? Es el 9. El 9, ok. ¿Y cómo les ha ido o apenas empiezan a darlo a conocer? Platíquenos acerca de esto. Ahorita, pues, el disco nos salió muy bueno. Es decir, es un disco sencillo, una música no muy ejecutada. Pero lo importante de este disco es que sea en la Unión Americana, es donde sea dado a conocer más, se ha cotizado, okay, más, dado a conocer más. Aquí tenemos el problema ya por medio de las redes sociales, que ya pues ya la gente ya suben los temas y ya los bajan. Así es. Es el problema en México ya ahorita que tenemos ya. Pues yo creo que lo importante es también darlo a conocer, ¿no? Que la sí, gente conozca los temas de Banda Plata, precisamente. Este es el disco número 9, se llama ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? ¿Por qué apostarle a este tema? ¿Por qué ponerle este título? Pues, ¿qué más te da? Si, si pega bien y si no pega, pues... ¡Ah, perfecto! ¡Perfecto! Pues, ¿Qué más te da, hombre? Si pega o no pega, sí, pero sí, yo estoy seguro que pega, ¿no? Es un zapateadito. Y aparte la competencia, compadre. Bueno, a ver, ¿el micrófono? Sí. ¿El micrófono por allá? Decía yo, la competencia... hay bastante competencia en estos días, muchas agrupaciones, y pues qué más nos da que lanzar otro nuevo sencillo para ver ojalá Dios quiera y pues sea un éxito. Claro, claro. El día de mañana. Así es. En este material vienen 12 temas. 12 temas. ¿Son composiciones propias de ustedes? ¿Son covers? Platíquenos. Casi son puros covers. Ok. La mayoría son covers. Composiciones no viene ni una. Es puro cover. ¿Y qué es lo que ofrecen aquí, muchachos? ¿Zapateadito? ¿Romanticismo? ¿Qué pues, hay aquí adentro? Hay más que nada canciones, ¿cómo se le nombran?
Ranchera Romántica. Okay. La Ranchera Romántica es una canción lenta. Viene un corrido, por cierto, de señor Julián Pérez, que se llama El Corrido de las Hornelas. Esa la montamos, ese tema, y viene pues casi por Lorena, una canción chusca, pero como que está media picosita, ¿verdad? La canción se llama la Derriendada. Se llama La Derriendada, es una canción chusca o un poquito más. Imagino, sí. Ay, esa canción es de un amigo de por ahí, de Paso de Nuño, ¿verdad? Okay. Sí. ¿Al micrófono? Bueno, por ahí es el señor Saúl, okay. Saúl García, no sé si tengan el de los tesoros, uh-huh. Es un colega, se llama Saúl García, él es el compositor de ese tema de La Derriendada. Ok. Y la verdad yo se los recomiendo ampliamente porque está chusca. Chusco, ¿y se baila? ¿Es bailable sí, este tema? Es ranchera, okay. Ranchera movida. Ok, ranchera perfecto. Movida, sí. No sé qué diga, pero no sé si podemos cantar a capela un pedacito. Algo que no sea tan alterado, muchachos. Esa canción, la de Riendada, más o menos dice así. Oiga, compadre, ¿qué tiene? No escucha su celular. Ya le sonó varias veces o no piensa contestar. Ya sé quién es y qué quiere, mejor lo voy a pagar. Pero qué tal si es su esposa, algo ha de necesitar. Es un poco escandalosa, te lo voy a demostrar. Pondré altavoz a esta cosa y escúchala rebuznar. Eso es lo chusco de la canción. Está el aplauso. Bueno, y si sí rebuznó o no rebuznó, ah, muchachos. Sí. Vamos, ¿verdad? Vamos a escucharlos de nueva cuenta, pues con este tema que nos está comentando acerca de Las Cuevas de mi Rancho, composición del señor Julián Pérez. Y bueno, pues vamos a escucharlo de voz en voz de ustedes. Banda Plata de Nocupétaro, la historia musical. Ok, adelante, muchachos. Esto se llama Las Cuevas de mi Rancho. Eso no lo voy a hacer. No quiero que el segundero al rato se adueñe de él. He visto que cuando muere el jefe del batallón, el soldado que él más quiere se adueña de su colchón. Gasta el dinero que quiere a salud de su patrón. Yo no necesito Sancho, que se ponga a trabajar. ¿Cuántos estarán deseando saber que ya me morí? Ya sienten que andan gastando lo poco que conseguí. Sé dónde y cuándo y en qué parte lo escondí. Gastaré lo que más pueda con amigos y mujeres para cuando yo me muera sea más poco lo que quede. Bien sepultado en la tierra les fallará lo que quiere. Voy a llevarme conmigo solo lo que disfruto. Bien, por acá ando, muchachos, y bueno, qué buen tema, ¿eh? Un aplauso, muchachos, que se escuche.